La Marta, on està aquí? Marta, què et sembla? Comencem. Avui dia de pluja, això serà un petit comitè, però jo crec que poder ens donarà ocasió de tenir una conversa una mica més íntima. Bueno, bona tarda, buenas tardes a todos. Esta tarde el Círculo de Economía, como último acto del ciclo Pensar Barcelona, ciclo que se ha organizado desde el Círculo de Economía y Barcelona Global, y agradecer aquí a Pau, presidente, y a Mercè del Círculo de Economía la dedicación a ello. Luego, Pau, si nos comentas un poquito la conclusión al final de este círculo será bueno. Pero hoy nos hemos reunido aquí para hablar y para debatir sobre la Barcelona del talento. Yo creo que talento es una palabra que está cada día más en boca de todos y creo que no es casualidad. No es casualidad que lo diga yo, que me dedico a ello, pero no es casualidad que en las discusiones y en los foros yo creo que va ganando enteros. Y va ganando enteros porque creo que es indudable que para cualquier tipo de empresa, grande o pequeña, en la política, casi en cualquier ámbito de los que hablamos, atraer y retener a las personas adecuadas, a las personas con capacidades y experiencia necesaria, se está convirtiendo en algo esencial y prioritario. Es indudable, yo creo también, que la velocidad de cambio es un factor nuevo y crítico que implica nuevas capacidades y nuevas experiencias en las compañías, en la política, en nuestro mundo en general y en el entorno en que estamos. Y también es indudable que este es un partido que se juega a nivel internacional. Es decir, esta no es una liga que pueda plantearse solo a nivel local y que el juego y el partido, la división en la que jugamos es absolutamente internacional. La auténtica batalla se está librando, yo creo, para atraer talento extranjero, talento de todas partes y también para exportar talento local. La buena noticia para mí es que Barcelona está en esa competición. Incluso yo creo que tiene una buena posición para estar, o sea, reconocida en esos rankings. Luego, Narcís, nos darás un poco tu visión, porque en algunos más y en algunos menos, pero en todo caso, lo que estamos de acuerdo es que para el futuro es clave, futuro de Barcelona, que se propicie la atracción de talento y que se tomen las medidas y se propicien las condiciones necesarias para hacer de esta ciudad un sitio con capacidad, un sitio como que se valore como alternativa para que venga el talento y para que se desarrolle el talento en ella misma. Bueno, para hablar de esto tenemos a tres ponentes interesantes, muy diferentes, diversos, como decía Marta, de entrada por edad, es obvio, yo creo que eso nos va a dar una perspectiva muy distinta, también con diferentes backgrounds, quizá en eso no tanto, economistas, ADES, con experiencia y formación internacional, PhD, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, con experiencias muy, muy distintas. Por hablar de Narcís el primero, por edad, si tuviera que definirlo de alguna manera, diría que es un político en mayúsculas. Yo creo que lo has hecho todo o casi todo en política. Alcalde de Barcelona en 1979, ministro de Defensa en 1982, vicepresidente del Gobierno en 1991, concejal antes y diputado después. Actualmente es presidente del IBEI, que es el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, que está creado por 5 universidades públicas para promover estudios de posgrado e investigación de política e international affairs. Luis, a ti te definiría como venture capitalist. Tú te defines como empresario e inversor privado y emprendedor de impacto. Creo que esa matización es muy importante, porque creo que en tu ADN ha estado siempre el crear national champions, decías, y a través de la atracción de inversiones y la emprendeduría, bueno, creo que lo has hecho muy bien. Su background es extenso, empezó en Accenture, ha estado trabajando en el negocio hotelero, en compañías internacionales, empezaste una startup importante en Londres, un big project difícil, te fuiste a Madrid, estuviste trabajando con la gente de Nazca y finalmente fundaste y eres presidente de Miura. Creo que todos conocéis Miura y su labor, luego nos contarás. Y Carlos es un pierre. Yo le decía a Carlos, digo, jolín, danos la fórmula porque es primo de Óscar de Globo, que yo creo que todos lo situáis, pero para mí algo impresionante es que con 28 años, además de su experiencia en Price, ha puesto en pie una compañía que se llama Buddy. Es una compañía que lo que pretende es facilitar el acceso
a pisos compartidos, sobre todo para estudiantes. Pase importante para la interacción de talento, para que vengan aquí. Nos estábamos mirando antes la multitud de ciudades donde ya estáis presentes, y a mí haber llegado hasta aquí a los 28 años, pues no os puedo decir más que mereces toda mi admiración, Gracias. Os he presentado a ellos. Yo quisiera quizá empezar con que cada uno de vosotros me dierais un poquito vuestra opinión. En primer lugar, en si estáis de acuerdo en que realmente es importante la atracción y la retención del talento. Es decir, este es un issue que tenemos que tener en cuenta. ¿Es importante realmente? ¿Va a ser, entre comillas, una moda? ¿Es coyuntural? ¿Qué debemos hacer un poquito? ¿Cómo lo veis? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que hacer Barcelona para garantizar e impulsar esa atracción de talento? Es decir, en vuestra opinión, ¿qué palancas, qué ámbitos son esenciales? ¿Qué cosas deberíamos poner en esta reflexión conjunta con el círculo encima de la mesa para garantizar esa atracción, si es que consideráis que es importante? Y si queréis, seguimos el orden de la presentación. Así, si empiezas tú o Carl, como queráis. Bueno. Por favor. Yo quiero alguna nota. Gracias por invitarme, esto es lo primero. Normalmente pensaríamos, ¿qué es eso del talento? Hay palabras que no las tenemos definidas perfectamente, pero intuitivamente sabemos lo que quieren decir. Talento, pues, es la suma de nivel de conocimientos, espíritu empresarial, experiencia, por ejemplo, como ciudad, en investigación y en innovación, toda esta suma. Yo creo que tendríamos que defendernos de la visión de que talento es mucho conocimiento, porque yo creo que talento es eso más actitud. Si no hay actitud de empujar, de innovar, de tener empresarialidad, ese talento tampoco nos valdría. Pienso que Barcelona se ha situado ya como un nodo dentro de la red de las grandes capitales mundiales. No tiene manera de crecimiento si no es a través de profundizar el uso de talento, de profundizar y analizar nuestra capacidad de atracción, pensando en una cosa: no se puede atraer talento si no se produce talento. Porque el talento no quiere estar rodeado de subtalentos, si me permitís la expresión. Por lo tanto, o producimos talentos nosotros, o con importar, pues esto lo puede hacer un país árabe que tiene los petrodólares, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros lo que hemos de hacer es que en nuestras universidades un profesor extranjero de calidad se encuentre cómodo, porque además de enseñar, aprende con los equipos que allí hay. La base, por lo tanto, el objetivo de Barcelona sería el de reforzarse como plataforma de servicios que permiten tener talento. Y evidentemente luego hablaré, un servicio crucial en esa dirección es la universidad y la investigación ligada a la universidad. Yo solo quiero, porque no quiero absorber demasiado, decir una cosa. Si Barcelona, que despertó probablemente con los Juegos Olímpicos, porque se creyó que era un nodo ya en el mundo internacional, porque es importante creérselo, yo soy muy proclive a darle valor a las actitudes psicológicas, y hay una psicología global de ciudad, y la hubo en el 92, pues frente a esa globalización yo creo que la única política sólida es la internacionalización. Es decir, no podemos hacer un máster en la universidad pensando en los alumnos catalanes. O vienen de Europa y de América, o no tienen nivel, o nos hemos equivocado. Por lo tanto, hay que integrar una dimensión internacional e intercultural, cada vez tendremos que mezclarnos más,
en lo que podríamos llamar, allí está el Andreu Mas, que no sé si me corregirá, postsecundaria, o sea, o al posgrado, que yo le doy mucha importancia a esto, luego, si acaso, lo hablaremos. Por lo tanto, hemos de pasar de una cosa que hasta ahora la hemos pensado que estaba muy bien, intercambio de alumnos con el Erasmus, intercambio de profesores, a una actitud más seria. Investigación conjunta con otros centros y, si no, nuestro nivel de investigación con otros centros internacionales, de otros países. Si no, nuestro nivel de investigación no está donde debería estar. Programas conjuntos, por ejemplo, el IBEI tiene un máster de políticas públicas que lo hace con la Universidad de York, con la de Rotterdam, la Universidad de Erasmus de Rotterdam, la de CEU de Budapest y el IBEI. Es una garantía, porque es que cualquier centro se vigila al otro y la Unión Europea, que lo financia, vigila a los cuatro. Y hemos de encontrar más conexiones, pero esto después de que sentemos la base de una universidad algo diferente o bastante diferente a la conexión entre innovación y empresas, que es lo que yo veo que es un punto débil. Hay que sentirse un nudo de las redes de grandes capitales mundiales y saber que para mantenerse aquí hay que competir con mucha fuerza. Y se necesita un ayuntamiento potente, pero se necesita una Generalitat potente, se necesita un Estado que comprenda que las dos capitales que hay en España tienen que sobrevivir las dos y no solo una, etcétera. Pero sí que yo pienso que el talento es un poco, el aumento del talento y la atracción, la prueba del 9, que vamos en buen camino. Lluís. Bueno, buenas tardes a todos, buena tarde. Yo en esta conferencia me siento un poco como el hermano mediano, ¿no? Es decir, está el hermano mayor, una personalidad como Narcís, está el hermano pequeño, que es Carlos, ¿no? Un emprendedor nato, y entonces yo soy el hermano mediano que se tiene que hacer notar, porque si no nadie le hace caso, ¿no? Con lo cual voy a intentar daros algunos datos que yo creo que son interesantes de mi experiencia con el talento en los últimos 10 años en Barcelona, desde que fundamos Miura, y luego contaros nuestra fórmula para atraer y retener talento en Barcelona, y no solo en Barcelona, porque como bien dice Narcís, el talento ligado a una ciudad es un poco como el agua, ¿no? Es decir, el talento tiene que estar, y el talento está en todos los lados en función de dónde ese talento se aplica, ¿no? Y como que somos cada vez más dinámicos, pues está en Barcelona y está en otros sitios. Para que os hagáis una idea de en base a qué os voy a compartir con vosotros esos datos y esas fórmulas, en estos 10 años, desde Miura hemos invertido en 35 compañías, entre las 35 con una facturación agregada alrededor de los 1.000 millones de euros, con 9.000 empleados entre las 35 compañías cuando invertimos en ellas y 13.000 empleados hoy. Y con más o menos unos 50 directivos de primer nivel incorporados a esas compañías, ¿no? Eso como datos en base a los cuales yo extraigo conclusiones, ¿no? Lo segundo es las famosas 4 Cs que nosotros siempre diseñamos para el talento, ¿no? Las 4 Cs, que una es contenido, o sea, las 4 Cs en inglés, pero que es contenido, carrera, compensación y cultura, ¿no? Vale, no sé si se me oye mejor ahora. Ahora sí. Y lo que está demostrado es que el talento, y lo decía Narcís antes, quiere sentirse realizado y quiere sentirse rodeado de más talento, y con lo cual o le das ese contenido, esa carrera, si no se va, esa compensación, en donde quizá Barcelona rankea un poquito peor que otras ciudades, y sobre todo esa cultura, es decir,
estoy a gusto donde estoy, me lo paso bien, más allá del trabajo que hago, más allá de si me van a promocionar o no, y más allá del dinero que gano, ¿no? Y esas cuatro C's son fundamentales. Por la parte que me toca, con esta experiencia y esas cuatro C's, yo sí que querría destacar el papel de la inversión en ese talento. La inversión, y cada vez más, sí que es totalmente global, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar este coloquio, los ponentes, con Pau, es decir, la inversión va donde ve que hay talento rodeado de otras cosas, rodeado de estabilidad, rodeado de infraestructuras, rodeado de una buena calidad de vida, un buen nivel de vida, una buena educación, una buena sanidad. Con lo cual es muy importante cuando vinculamos talento a una ciudad, que esa ciudad primero esté segura de que tiene todo aquello que tiene que tener para acoger ese talento, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Barcelona pues saca una nota alta o muy alta, ¿no? Y sobre todo en los últimos 20, 25 años pues hemos sido todos testigos de eso. Además de disfrutar de una ubicación geográfica, un clima, etcétera, pues privilegiado, ¿no? A partir de ahí empezamos a ver qué problemas tiene o qué problemas tiene Barcelona para atraer y retener talento. Hay uno que es yo creo donde nos tenemos que fijar más. Hay uno que es la inversión. Es decir, la inversión. Barcelona es una ciudad que atrae un nivel de inversión X, pero que si la medimos por inversión por habitante, pues es una inversión inferior a otras ciudades que rankean similares a Barcelona, pasando por Madrid y pasando por Berlines y Frankfurt y Paríses y Londres, etcétera, y algunas, las tres o cuatro principales ciudades en Estados Unidos, ¿no? Por no mencionar las nuevas ciudades asiáticas y de Oriente Medio. Con lo cual, ahí Barcelona yo creo que tiene una tarea, que es atraer algo más de inversión para que esa inversión pueda ser inyectada en proyectos en la ciudad y que esos proyectos requieran de talento, ¿no? Y esa inversión, y así voy acabando esta primera parte de la intervención, esa inversión yo creo que se puede canalizar de dos maneras. Una es la inversión pura, es decir, inversores empresariales que apuestan por proyectos de innovación, de investigación, corporativos. Pero luego no olvidemos que hay una segunda, por proyectos como el de Carlos, pero luego hay una segunda vía de inversión, que Narcís la comentaba antes, que es la inversión corporativa, ¿no? Lo que hoy se llama el corporate venture. Es decir, aquellas compañías establecidas que tradicionalmente les ha costado muchísimo innovar, porque son grandes transatlánticos, con sus grandes modelos de negocio, y con lo cual es difícil moverlos y es difícil modificarlos, ¿no? Esas compañías, tenemos algunos muy buenos ejemplos en Barcelona ya, SEAT puede ser uno, Telefónica puede ser otro, son grandes compañías que empiezan a ver que la manera en la que se puede innovar, se puede atraer talento, no solo en las ciudades en las que están, sino para sus compañías y sus corporaciones, es a través de el corporate venture, que significa invertir dinero corporativo de esas compañías en proyectos un poquito independientes de la propia compañía. Con lo cual, no te unes a un proyecto corporativo con la cultura, esa cultura transatlántica que puede tener un gran grupo, sino que te unes a proyectos mucho más jóvenes e innovadores en donde el talento se siente mucho más a gusto, ¿no? Yo creo que ese es un filón que deberíamos luego comentar un poquito más, que seguro que Carlos tiene una buena visión, y eso vale. como punto introductorio. Carlos. Me toca. En mi caso, no sé si funciona bien el micro. De todas formas, hablo sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues, primero de todo, gracias por invitarme. La verdad es que es un placer. Es un placer también estar aquí con Luis y con Narcís. La verdad es que tiene muchísima más experiencia que yo, obviamente. Mi experiencia es limitada, pero como bien ha dicho, soy el niño pequeño, el hermano pequeño, o sea que como soy el mimado, me tenéis que escuchar. Entonces, mi punto de vista va a ser un poco más práctico. Yo, en este caso, tengo una startup que nació hace 3 años.
Ahora somos una startup que cuenta con 60 personas. En breves, en los próximos 12 meses, creceremos alrededor de 100, 120. Entonces, de talento, sobre todo ahora en este momento, la verdad es que es algo que ocupa el 90% de mi tiempo. Entonces, lo primero de todo es un poco definir el talento. También Narcís ha definido el talento. Yo creo que voy a dar un poco una definición más práctica. Para mí el talento se define de dos maneras. La primera es potencial y la segunda es experiencia. Entonces, el potencial para mí es la capacidad que tiene uno para aprender rápido. Aquí en Barcelona y en España tenemos mucha, mucha. Lo que a lo mejor no tenemos tanta, y es normal, sobre todo porque el ecosistema está creciendo, es experiencia. Por lo tanto, muchas veces tenemos que ir a buscarla afuera. Yo creo que para atraer talento y para retenerlo solo hace falta una cosa, y esa cosa es sentido común. Entonces diréis, pues, ¿qué tiene que ver el sentido común? Mucho. Yo creo que es muy sencillo. Yo creo que tenemos que entender, sobre todo, qué es lo que quiere una persona con talento y una persona de, en este caso, mi generación. Entonces, lo que quiere son tres cosas. La primera es calidad de vida, cuando va a trabajar en una ciudad. Al final, el clima, el ecosistema, la cultura. La segunda es, obviamente, todo el tema cultural, si es internacional, si hay una cultura internacional, si hay distintas culturas. Y la tercera es la más importante, porque al final Barcelona ya tiene una buena calidad de vida. De hecho, no tiene nada que envidiar a Silicon Valley, por ejemplo, a San Francisco. Y la cultura internacional también la tiene. Lo que es importante es el tercer punto, que es un propósito. Y también es lo que comentaba Luis. La gente de mi generación hoy en día quiere trabajar, que necesita un propósito, que al final eso se resume en una misión. Quiere pasar su vida trabajando en algo que tenga sentido. Me explico. Yo me paso mucho tiempo hablando de la misión y la visión de la compañía a los empleados. Yo no quiero que cuando alguien fuera de la empresa les pregunte a un diseñador, ¿tú qué estás haciendo en Badi? Digan, yo soy diseñador en Badi. Lo que quiero que respondan es, yo estoy cambiando, revolucionando el sector de real estate. Entonces, esto es súper importante y súper interesante. Yo creo que hoy en día es muy relevante y es, al final, el sueldo, dinero, hay muchas empresas que te pueden ofrecer un sueldo potente, o al menos competitivo. Yo creo que es muy importante ofrecer algo más y es algo que estamos viendo también en las startups. También es interesante que ahora lo que estamos viendo mucho es mucha gente que tiene un propósito global. Y repito la palabra global porque no es solo quieren ver un impacto en Barcelona, quieren ver un impacto global. Entonces, lo que estamos viendo a lo mejor es chavales que tienen 30.000 euros, son tres, y que quieren cambiar el mundo. Entonces, lo más interesante es que se lo creen. Entonces, es un poco lo que estamos viendo. Es un tema, yo creo, que cultural. Ha habido un cambio cultural. Yo creo que aquí también en España tenemos o hemos tenido mucho miedo al fracaso. Yo creo que en Estados Unidos los fracasos casi que están en el currículum. De hecho, si entrevistas a alguien y tiene tres fracasos montando una empresa, es interesante. Y si le ha ido muy bien la primera empresa, a lo mejor tienes que pensártelo dos veces. Porque puede ser que haya tenido suerte y se aprende muchísimo el fracaso. Y tenemos un poco de miedo al fracaso, sobre todo, yo creo que la cultura está cambiando, por eso ahora hay gente que se atreve a montar nuevos proyectos, por eso hay gente que se atreve también a invertir. Yo creo que también el tema de la inversión en España, inversores, fondos de inversión españoles, tienen un foco que está mejorando, pero yo creo un poco distinto al que podríamos ver en Estados Unidos. Yo me acuerdo de cuando hablaba para captar inversión con fondos españoles, obviamente no con Luis en este caso, pero hablaba con fondos españoles y me preguntaban, Badi es una empresa que está en el sector inmobiliario, me preguntaban cuándo creía que podíamos vender Badi a Idealista. Luego me puse a hablar con fondos europeos y me decían, ¿cuándo crees que Badi se puede vender a Schibsted, que es el grupo de clasificados? Y cuando empecé a hablar con fondos de Estados Unidos me preguntaban que cuándo creía que iba a salir a bolsa. Entonces yo creo que esto es muy importante porque es un tema cultural. Es un tema de que aquí no nos creemos que podemos ver el próximo Facebook o el próximo Twitter. Y yo creo que es un poco también creérselo y sí, un poco más. Para seguir contigo, Carlos, muy interesante. Sí. Sobre todo el tema este del propósito, ¿no? De sí. Creérselo. Yo, en mi opinión, creo que el talento está, pero también, si alguien se lo cree, es capaz de llegar mucho más allá. Pero, ¿qué te ayudaría? ¿Qué echas de menos en esa batalla que tú la tienes? Me decías que decías, ¿no? Dedicas la mayor parte de tu tiempo sí. a encontrar gente buena, gente con ganas de cambiar el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué te ayudaría? ¿Qué echas en falta que pudiéramos pensar a nivel de ciudad para sí. que eso fuera más fácil y para que hubiera más buddies, ¿no? Sí, a ver, para ser práctico,
y realista. Aquí seguramente que a nivel institucional lo que puede hacer Barcelona para captar talento, ellos dos pueden aportar muchísimo más que yo. Al final, Barcelona, igual que una empresa son las personas, Barcelona somos todos, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que comentaba antes. Yo creo que tampoco puedo aportar nada a nivel institucional de lo que puede hacer Barcelona. Barcelona ya está haciendo muchas cosas, tiene Barcelona Activa, están habiendo más incubadoras, más aceleradoras, hay más dinero también. Hay más gente con dinero dispuesta a invertir en startups porque está viendo que además son rentables, que es lo interesante. Y yo creo que están habiendo cada vez más mecanismos. Yo creo que se trata un poco de culturalmente intentar incentivar que una persona pueda montar una empresa de cero. También no voy a hablar de temas fiscales ni de temas concretos, pero por ejemplo, para una persona... ¿Por qué no? Por ejemplo, para un autónomo que tiene que pagar una cantidad mensual, una cuota mensual que a mí... pues es muy difícil cuando tienes que montar una empresa pagar esa cantidad mensual, por ejemplo. Luego, a la hora de vender una startup, los temas, términos fiscales, es un poco duro también. Y bueno, y hay varios aspectos que seguramente se pueden mejorar, pero ya te digo, seguramente nos pueden ayudar más. Yo creo que es un tema cultural, cada vez hay más dinero también que viene de fuera, y es un poco también pues hacer ese cambio cultural y apoyar un poco a la gente que quiere montar un proyecto de cero. ¿Y tus inversores, Luis? ¿Tus inversores qué te piden? Porque ellos invierten, porque entiendo que ponéis encima de la mesa empresas con potencial, empresas con gente con talento que es capaz de hacerlas crecer y de generar al final valor. ¿Qué valoran ellos? ¿Qué te piden? Bueno, yo creo que nuestros inversores y socios, porque al final, ¿no?, ellos lo que nos dan es escala, lo que nosotros invertimos como empresarios, pues ellos nos apoyan y nos permiten hacer operaciones más grandes y luego hacer crecer esas compañías con más talento, ¿no? Con lo cual ellos al final lo que miran es el potencial de creación de valor estratégico a largo plazo, en base al cual pues eso significará que sus inversiones en sus compañías pues les está generando un retorno y a partir de ahí pues te delegan bastante toda la labor. Yo quería incidir en una cosa que comentaba Carlos, que es lo que el talento busca, y quería incidir en lo que Barcelona ofrece versus otros sitios, porque tú, Aurora, comentabas antes que competimos, ¿no?, con el mundo. Y lo que Barcelona sí que ha hecho bien, y lo quiero destacar porque creo que lo tenemos que reforzar, porque estamos llegando a un punto de una línea fina, lo que ha hecho bien... Estaba extremadamente bien hace 4, 5, 6 años y ahora quizá está un pelín más en la línea, es el dotar a la ciudad de una calidad de vida en general que hace que el emprendedor, el talento, el directivo, se siente a gusto aquí versus lo que se puede sentir a gusto en ciudades donde puede ganar más dinero, pero no le ofrecen otras cosas que tienen que ver no solo con la cultura y el impacto que su proyecto o su compañía están haciendo, sino que también tiene que ver con el estilo con el que viven en Barcelona. A partir de ahí, es especialmente importante entender que todos esos temas de tamaño de ciudad, flexibilidad laboral, calidad de la educación, calidad de la sanidad... infraestructura para viajar fácilmente por todo el mundo. Todo eso se convierte en unos activos intangibles, extremadamente útiles y al servicio de muchos proyectos, como Carlos decía, ¿no?, en donde cuando tú estás pasando de 60 a 100 personas o a 120, tienes que fichar a 60, muchas de ellas están en Barcelona, pero muchas de ellas no están en Barcelona y van a venir a Barcelona y van a tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es fundamental para el talento. Y el entender, y vuelvo al punto anterior del corporate venture, el entender que cada vez es más importante el talento soft. Y lo decía Narcís al principio, es decir, el talento no es solo si tú técnicamente eres muy bueno o sabes mucho de algo, sino que el talento tiene que ver con tu actitud, tu sensibilidad, tu empatía, tu capacidad de conexión con un equipo, con una corporación, tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de transmitir una ilusión a un grupo de gente. Todo eso también es talento hoy en día, porque los temas técnicos cada vez están más comoditizados y cada vez están más con una serie de tecnologías
pues más estandarizados y, en cambio, toda la parte más, más soft cada vez se convierte en más importante. Y yo creo que ahí Barcelona también tiene una sensibilidad como ciudad superior a otras ciudades con las que competimos, ¿no? Con lo cual, eso, yo creo que el entorno, ¿no? El continente en el que se mueve el talento y la sensibilidad con la que ese talento vive donde vive, creo que son dos cosas que en Barcelona tenemos que tener muy presentes y mantener y potenciar los que somos de Barcelona y estamos en contacto con ese talento a diario, ¿no? Pero en vuestra opinión, y me refería un poco a los resultados del último International Talent Monitor que hicimos en Barcelona Global, hablando de talento, evidentemente todo lo relacionado con la calidad de vida en Barcelona, yo creo que sale en una posición o es muy valorada desde ese punto de vista. Otra cosa es, y salía, digamos, la conclusión como moderadamente satisfechos en términos salariales de compensación, en términos de carrera, que es otra de las Cs que comentabas antes, es un poco de desarrollo, quizá tiene que ver con lo de creerse totalmente, que el próximo Facebook puede salir de aquí. Y también, y muy importante, en el tema fiscal, que también has comentado. Es decir, en esas cosas, decirte, sobre todo, tú que tienes inversores internacionales, ¿no? Es decir, a la hora de decidir si invierten aquí o invierten en otra ciudad, a pesar de que yo creo que realmente, desde un punto de vista de condiciones de calidad de vida, quizá no soy objetiva, pero Barcelona me parece bastante insuperable, todas esas otras Cs, si quieres, estamos rankeados mucho, mucho menos. No sé cómo lo ves y luego, si Narcís, nos lo puedes comentar también. Bueno, yo muy rápido para... yo te diría, el inversor internacional fiscalmente está cómodo invirtiendo en Barcelona, en Cataluña y en España, porque tiene una fiscalidad relativamente favorable, excepto cuando ve una inestabilidad... Cuando ve cambios, ¿no? Y como que en los últimos días estamos todos viendo cambios, pues quizá en los últimos días están un poquito más, están llamando más al teléfono. Pero en general, el inversor no es el que tiene el problema fiscal. El que tiene el problema fiscal es el talento. Uh-huh. El talento que reside en Barcelona es un talento que está altamente fiscalizado. Y eso sí que hay otras ciudades que han, pues hay otras ciudades o otros países que han generado pues unas políticas fiscales para atraer talento. Tenemos ejemplos en ciudades menos establecidas como Lisboa, en ciudades menos establecidas, Italia, que ahora mismo está en una situación complicada, pues Milán está volviendo a traer bastante talento con una serie de facilidades fiscales para ese talento. Con lo cual yo creo que nos tenemos que enfocar no en el inversor de fuera, que yo creo que tiene un marco regulatorio y fiscal claro y relativamente favorable, sino en el talento que vive aquí y que pues se le, entre comillas, se le castiga de una manera quizá excesiva, con una fiscalidad demasiado alta. No somos competitivos desde ese punto de no vista. No somos competitivos. Desde el punto de vista de la educación, bueno, Narcís. Bueno, yo quisiera hacer un comentario a lo que ha dicho Carlos y otro sí, a eso de por Luis. Favor. Carlos, que ha dicho que en el fondo es un tema de sentido común. Sí. Esto es una verdad como una catedral, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no se sabe también. Por ejemplo, yo creo que ahora ya se sabe que la mayor parte de la innovación que se ligue directamente a la empresarialidad va a surgir de startups que hacen aplicaciones o utilizan las nuevas posibilidades de las tecnologías de la comunicación. Y esto no sé si será el 90%, pero será una parte muy importante de la innovación, ¿eh? Esto coincide, por ejemplo, con lo que tú decías, Telefónica, como que lo ha visto, tiene un proyecto que se llama Guaira, en donde selecciona, bueno, y primero parecía que no daría resultados y ahora está dando resultados hasta en América del Sur. O sea que, pues claro, no todo es sector público, sino que el sector privado también se tiene que mover para generar talento. Y ya una... como que Aurora me habló también de la Boston Consultancy Group, la encuesta y tal. Sí, yo he mirado un poco, y en esto coincidiré contigo, lo que dicen los rankings de ciudades. El del Boston
Barcelona está muy bien situada, me parece que es la quinta o la cuarta. Cuarta. Pero claro, la clasificación de Boston es una encuesta a gente de todos los países diciéndole a qué ciudad le gustaría más ir. No es de empresarios ni de inversores. ¿Ya? Pero, es decir, que hay una cosa que queda clara. Ganas de venir a Barcelona, las personas del mundo que conocen la ciudad la tienen. Para proyectos como el IBEI esto ha sido un lubricante, porque hay profesores de Londres y tal que ser visitors durante 3 o 4 meses, pues casi cambian de clima, de gente y les gusta venir. Pero cuando vamos a rankings ya más complejos para la atracción de inversores, etc., y por ejemplo, el Global Power City Index, Barcelona ya no es la 4, sino la 24. Y aquí se da lo que tú has dicho. Este es un índice muy complejo, con más de 100 variables, que se divide en 6 troncos. La potencia de la economía, el research and development de la ciudad, la cultural interaction, la livability, environment and accessibility. Claro, ¿en qué está mejor Barcelona? La cuarta del mundo, livability. Es decir, por clima, por calidad de vida, por cultura, en cultura está la 14 del mundo, que está muy bien. En accesibilidad, nosotros que nos quejamos, y con razón, de problemas de infraestructuras, pero está valorada como la 15 del mundo. Los problemas los tenemos en la economía y el research and development. Aquí estamos más flacos que otras ciudades. Milán está por detrás, ya que se ha hablado, está por detrás de nosotros, no mucho, pero más bien la distancia empezó hace 7 o 8 años por delante de Barcelona y ahora está por detrás. Y además, este Global Power City Index, que se hace en Tokio, una universidad japonesa, complementa esto, que son datos estadísticos, con preguntarles a los managers, a los researchers, a los artists, a los visitors, qué ciudades les gustaría más como manager, como researcher y tal. Y bueno, los managers la ponen en 27, en el lugar 27, los investigadores en el lugar 30, los artistas en el lugar 9 y los visitantes en el lugar 9. Es decir, que es un poco un windfall profit, es un regalo que tenemos, pero sabemos que estamos bien en capacidad de atracción, dijéramos humana, y por simpatía, y por clima, etc. Hemos de cultivar lo otro. El ATI Kearney Index, pues también nos pone en el lugar 23, es curioso. El Global Power, todos estos índices con muchas variables, siempre estamos entre el 20 y el 30, excepto, por ejemplo, los que están inclinados al turismo. El Best Cities of the World, Barcelona vuelve a ser la quinta. Pero claro, no tiene en cuenta capacidades económicas. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Luego lo explico porque no quiero estar tanto tiempo hablando. ¿Qué hay que hacer? Mantener y mejorar en lo que estamos bien, porque podemos mejorar, por ejemplo, en cultura. Estamos bien, pero mejor que estemos mejor. Y enfrentarnos al tema de, que ya lo hizo esto en su época Andreu, enfrentarnos al tema del refuerzo de la investigación y de la innovación, que esto se tiene que hacer tomando, haciendo un verdadero plan y tomando medidas. Pero pensar que en uno de estos índices Barcelona ha perdido 8 puestos en un año, y valoraban potencia económica, también cultura, etcétera, y estabilidad. Y como que la estabilidad ha caído de 95 a 80, hemos perdido 10 puestos. Vaya, lo dejo aquí. Tenemos una capacidad de planear nuestra mejora en este sentido, por ejemplo, en el ámbito cultural.
Y en el ámbito de investigación solo faltaría. Luego hablamos, si quieres, un poco de eso. Sí, no, cuéntanos un poquito. Tú hablabas antes de que los ámbitos de la investigación y la educación son importantes para producir talento, para poder atraer talento, si te he entendido bien. Y luego el eje y la conexión innovación y empresas, que al final yo creo que es donde se proyecta, ¿no?, un poco esa capacidad. Sí, sin duda. Mira, a ver, Cataluña no está mal, porque, bueno, casi todo está en Barcelona, pero Cataluña tiene 250.000 estudiantes universitarios y mal contados, no sé, 240 y algo. Y tiene unos 25.000 estudiantes extranjeros, también mal contados. El 10% de los estudiantes extranjeros solo lo tienen, superándolo, Londres, creo, Viena y Ginebra. Después ya viene Barcelona. O sea, que esto no estaría mal, pero yo creo que no se aprovechan las posibilidades porque hay que tomar en serio lo que os decía antes de la internacionalización. Yo creo que hay que invertir en educación en los más pequeños, porque cuando entren en la educación obligatoria ya estén mejor, incluso de inglés. Porque a un niño pequeño no se le puede enseñar historia, pero se le pueden enseñar inglés. Hay que invertir en los pequeños y hay que invertir, no sí en la universidad, pero en una parte de la universidad, sobre todo, que son los posgrados, los másters y los doctorados. Aquí es donde, y hay que encontrarle la solución a esto. La solución a esto no es seguir con el modelo de universidad de profesor vitalicio que cuando está sentado en la cátedra ya se acaban las FORS. Aquí Andreu puede hablar sobre la Barcelona Graduate School of Economics, yo puedo hablar del IBEI, pues depender de más de una universidad es un factor positivísimo para poder enfocar un proyecto. Porque si no, el riesgo de que se caiga en manos de un catedrático o de un departamento y que se acabe el proyecto es muy alto. Entonces, yo no sé cómo lo tendríamos que hacer, pero tenemos que separar el grado, ir mucho a Bolonia. Con 4 años se tiene que poder hacer de abogado, de economista, etc. Concentrar los esfuerzos en un máster que ya de entrada sea todo en inglés, que se junten varias universidades. Yo conozco un poco el tema de relaciones internacionales. No tendría sentido, ni podría hacer un nivel, una universidad, cada universidad tener ese máster. Entre otras cosas porque es muy caro. Y solo si hay una estructura, como también tiene Barcelona o el IBEI, diferente, se puede hacer frente a esto, porque para pagar esto hay que hacer investigaciones, pero las investigaciones tienen que dar ingresos. Todo esto en la universidad clásica, yo sinceramente no lo veo. Entonces, como se dice en inglés, key performance indicators, o sea, unos indicadores del resultado del esfuerzo, yo propondría que se hiciera un plan en el que se midiera la movilidad de nuestros estudiantes hacia otros países. 2, la de estudiantes internacionales hacia aquí. 3, ¿cuántos programas se enseñan en inglés en Cataluña y en Barcelona? 4, ¿cuántos grados, posgrados, se hacen conjuntos de varias universidades de aquí o de una universidad de aquí y varias de Europa? 5, medir cuántos profesores internacionales atraemos cada año. 6, medir cuántas investigaciones se hacen conjuntamente con centros internacionales, no solo nosotros, sino con centros. Y 7, medir una forma de calcular o medir las relaciones innovación y empresa. Con esto, a mí lo que me encantaría es que el gobierno de Cataluña hiciera un programa
y que cada año tuviera que ir al Parlamento a explicar cómo están moviéndose estas variables y cómo se está moviendo la dirección de internacionalizar. En la universidad esto es lo que yo propondría. Vaya, y me ha alargado mucho, pero es que no se puede contar en 2 minutos. Luis, el tema de innovación y empresa, que para ti es esencial, porque entiendo que la generación de valor, más allá del talento y la gestión, también puede tener que ver en muchas de vuestras inversiones con la innovación. Y la cercanía, si quieres, a ese ámbito universitario. Sí, y ya que Narcís ha lanzado una recomendación y unos KPIs, yo voy a volver a hacer de hermano mediano, ¿no? Que es que escucha al hermano mayor, pero luego va con su hermano pequeño y la lía un poquito, ¿no? y Carlos antes decía una cosa, como hermano pequeño, que es que la gente de su generación mira mucho la cuarta C, es decir, la cuarta C que es cultura, pero que tiene que ver con el sentido por el cual hacen lo que hacen, ¿no? Son gente, es una generación con más talento y mejor formada que de media, ¿no? Que las generaciones anteriores, con otras inquietudes y que yo creo que hay que escucharlos muchísimo porque el problema o la realidad es que son la generación del presente y del futuro, ¿no? Con lo cual y además estamos acelerando los ciclos, con lo cual el talento mucho del talento lo amortizamos más rápido, ¿no? Lo creamos antes, pero lo amortizamos antes, con lo cual hay que escucharlos. Y en la línea de Narcís de lanzar recomendaciones, yo me gustaría, y siguiendo con tu pregunta de la innovación, a mí me gustaría intentar conectar 3 o 4 puntos para ver si entre todos, y en esta sala pues somos muchos que podemos colaborar y hacerlo, y que Barcelona se lo crea. Yo creo que hay una gran oportunidad en Barcelona, escuchando a los millennials, teniendo en cuenta la pata de innovación y teniendo en cuenta los KPIs que comentaba Narcís, que es todo el mundo relacionado con la inversión de impacto. Y me explico. La inversión de impacto es algo que está empezando a coger un volumen enorme. Se está escribiendo relativamente poco en España, pero está cogiendo un volumen enorme a nivel anglosajón. Y eso lo que hace es engancha muy bien al talento porque le da un sentido. Y el sentido no es solo ganar dinero o no es solo hacer crecer algo por hacerlo crecer, sino que es transformar sectores, transformar industrias, transformar maneras de vivir o maneras de hacer. A la vez potencia muchísimo la innovación, porque para transformar necesitas innovar, con lo cual el nivel de motivación de ese talento es altísimo, porque el reto que le proponen a ese talento es formidable. Y el tercer punto es que para arrancar nuevos sectores o sectores derivados, de, ¿no? Sectores que evolucionan, para arrancarlos hace falta, y en Barcelona Global con Pau lo estamos hablando mucho, hace falta una estrecha colaboración público-privada, ¿no? Estrechísima. Y tenemos ejemplos europeos y tenemos ejemplos españoles. Ejemplos europeos es, pero claro, la colaboración público-privada, dices, bueno, pero a ver, ¿de qué estamos hablando para tampoco que las administraciones públicas no te fiscalicen o te inmovilicen demasiado, ¿no? Porque al final es muy delicado hoy en día, a veces, esa colaboración. La colaboración público-privada muchas veces es tan sencilla como lo que está haciendo de manera masiva el Fondo Europeo de Inversiones, que es, usted es un emprendedor o un empresario o un inversor y lanza un proyecto nuevo de impacto social, yo voy a poner 1 euro por cada euro que usted pone. Punto. Esto es Israel, ¿eh? Yo voy a poner 1 euro y por cierto, tengo aquí un fondo que acabo de. Un fondo con dinero público-privado que acabo de terminar, de 2 billones de euros, para que este año yo estos 2 billones de euros, con B, los pueda colocar en proyectos innovadores. ¿Pero en inglés, billions? Dos mil millones de euros, para que los pueda colocar por toda Europa,
en proyectos. Esto es el FEI, y el FEI viene a Barcelona, y viene a Madrid, y viene a Valencia, y viene a, y busca desesperadamente esos, ese tipo de proyectos, ¿no? Y acabo con una anécdota que ha sido, que me ha pasado esta mañana, que es un emprendedor de Barcelona que está lanzando un proyecto de impacto social, me ha llamado para decirme que le han concedido, después de muchos meses, le han concedido una inversión desde la Comunidad de Madrid. Digo, a ver, pero explícamelo. Dice, sí, la Comunidad de Madrid ha lanzado un programa de 30 millones de euros para financiar proyectos de impacto social que atraigan talento joven, que atraigan innovación y que transformen sectores tradicionales. Y nos han, claro, ellos están en Barcelona, pero actúan a nivel estatal, con lo cual se han presentado, y como que la Comunidad de Madrid ha tenido pocos candidatos, pues uno de los escogidos ha sido un proyecto de Barcelona. Entonces me dice, tengo un problema porque me piden un mínimo de inversores locales comprometidos. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer, no? Para no perder la ayuda que me está ofreciendo la Comunidad de Madrid. Es un ejemplo, es una anécdota, pero yo creo que esa colaboración público-privada puede ser muy, muy importante. O sea, que en tu opinión, digamos, un soporte financiero por parte de las instituciones públicas, que hasta cierto punto ya hay, tenemos el ICO que cofinancia, por ejemplo, con el ICF, proyectos de Venture Capital, pero en eso estamos por detrás, digamos, de otras ciudades, y haría falta quizá plantearnos, además de lo que decía Narcís, en la educación, lo digo por intentar dejar propuestas también encima de la mesa, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que debería haber más apoyo público a iniciativas que inicialmente cuestan de arrancar porque llevan un tiempo de maduración y durante los primeros años siempre les falta masa crítica, están empezando. Cuando empiezas, pues tienes más peso y más, vamos a decir que tienes más gastos y más problemas que no éxitos y consolidación, ¿no? Y en esos años iniciales es muy importante el apoyo del sector público para lanzar esos proyectos. Una vez el sector o esos proyectos están ya más rodados, pues normalmente el sector privado ya se lanza más, ¿no? Pero creo que es fundamental que hayan más programas de apoyo o más programas de colaboración público-privada para innovar, y todo eso nos lleve al efecto dominó de al final acabar teniendo más y mejor talento en nuestra ciudad. Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo en eso? Yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Eso no es de hermano pequeño, A pesar de la edad. Eso no es de hermano pequeño. No, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas cosas. Yo lo que tengo que decir es que yo creo que a nivel, bueno, por ejemplo, el otro día, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Barcelona es una ciudad, y estamos todos de acuerdo, a la que la gente quiere venir a vivir a Barcelona. Entonces, incluso ahora estamos intentando fichar talento de Europa y están encantados de venir a Barcelona. Sí, mucho más que los de Madrid. Sí, pues no, mucho esto no lo sé, puede ser. Yo sí lo sé. Puede ser. Y incluso de otras partes del mundo. Entonces, yo creo que la capacidad la tenemos. Yo creo que hay por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía que Barcelona es el Silicon Valley del sur de Europa. Sur de Europa está bien, pero claro, el sur de Europa estamos compitiendo contra Italia, estamos compitiendo contra Portugal. Yo creo que los próximos 5 o 10 años, Valley tiene la capacidad para ser el Silicon Valley de Europa. Porque tiene todas las características, y además hay mucha gente de Londres, mucha gente de París, mucha gente de Berlín, con mucho talento y mucha experiencia que está dispuesta a venir aquí. Que de hecho es algo, sí, a Barcelona, que es algo que estamos viendo. Yo creo que hay dos cosas que sí que se pueden mejorar, y estoy muy de acuerdo con Narcís. Es el tema del sistema educativo. Yo creo que está obsoleto, una parte, obviamente. Yo creo que uno a los 18 años ya tiene la capacidad total para empezar a trabajar. O sea, hacer algo práctico. Las carreras a lo mejor más técnicas, como medicina o ingeniería, a lo mejor sí que se empieza antes, pero por ejemplo en negocio, alguien hasta el cabo de 4 años probablemente, cada vez menos, pero hasta el cabo de 4 años no sale de universidad, no ha hecho nada. No ha pisado una empresa. Y tiene ya 22 años. Es una locura. A los 18 años la gente ya está plenamente capacitada para empezar a aprender.
Yo creo que es algo que se tiene que mejorar sin duda. Entonces, yo creo que es un tema también cultural, pero educativo. Y sí que es verdad que, aquí hay grandes universidades y nosotros, por ejemplo, también vamos a buscar talento a IES, vamos a buscar talento a SADE. Y luego otro tema que yo creo que se podría mejorar también es el tema de las ayudas públicas. Sí que tenemos NISAs, tenemos algunas sí, cosas más. Pero yo creo que se puede sin duda mejorar. En nuestro caso, ya te digo, nuestro caso es un caso práctico. Badi nace aquí en Barcelona. La primera ronda que cerramos ya fue con un fondo de Estados Unidos, con un fondo de Luxemburgo, que se llama Growth Capital Partners. Y fue casualidad porque el fundador vive aquí en Barcelona, que se llama Marc Lutz, y es consejero delegado de Wix.com, que es una compañía que está en la bolsa de Estados Unidos. Y luego el siguiente inversor fue Spark Capital, que es un fondo de Estados Unidos. Y ahora el tercer inversor probablemente también sea un fondo de Estados Unidos. ¿Hemos tenido ayudas públicas? No. ¿Inversores españoles? Sí. Sí, pero bueno, es otro, ya como comentaba, es algo distinto. Entonces yo creo que son ciertas cosas que se pueden mejorar, sin duda. Y en cuanto a lo que, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de traerte a alguien de fuera? Mira, yo para traer a alguien de fuera, lo primero que hago es preparar una presentación, como te comentaba, de qué es lo que ofrecemos, pero aparte de todo lo que es... o sea, lo último que hago es pensar en el salario, para que me entiendas. También es verdad que estamos ahora en una situación en la que nos podemos permitir no pensar tanto en el salario. Y el salario tiene que ser competitivo, esto se sobreentiende. ¿Cuál es la edad media de tu compañía? Probablemente ahora tenemos unos 29 años. 29 años. Y, pero, por ejemplo, ahora estamos buscando gente también con bastante experiencia, que normalmente la subo un poco. Pero el salario es lo último que preparo. Preparo sobre todo la misión, la visión de la compañía, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos cambiar, qué está mal, cuál es el problema, qué es una compañía a nivel global. Y luego voy bajando y voy entrando en otros temas y acabo con el salario. Obviamente, otra cosa de las que hacemos que es súper relevante es ofrecer, obviamente, salario competitivo, pero luego una parte, un porcentaje de la compañía, un plan de stock options para empleados. Esto es algo básico. O sea, yo ahora no me planteo fichar a alguien que venga a Barcelona con talento o experiencia y no darle una parte de la compañía. Y esto es realmente lo que motiva muchísimo, porque forman parte de la compañía y luego porque, claro, por narices tienen que creer en el proyecto, porque si no creen, sus acciones no van a valer nada. Si no trabajan. Claro, eso no... Y es algo importantísimo. Entonces, bueno, es una de las cosas que miramos. Ya digo, el salario es poco bueno, es relevante, obviamente, pero se sobreentiende. ¿Colegios, por ejemplo, por hablar de un tema que hemos debatido bastante? Si nos fijamos en los colegios de donde vienen o hablar de colegios en general. No, es decir, un poco la infraestructura que tiene Barcelona más allá de lo que es la calidad de vida. A nivel de, me dice Pau, sí, son jóvenes, lo de los colegios, sí, es un issue y tienes razón. ¿Me permites una anécdota, sí, de esto? Gracias. Yo os puedo dar ejemplos, un investigador y un profesor joven que han venido a Barcelona porque las guarderías son gratuitas y en Londres las tenían que pagar. O sea que eso también hay que cuidarlo porque puede ser... uno estaba en el centro de biología que al costado del Hospital del Mar y el otro en el IBEI. Y entonces, como que en su país no les cubrían qué hacer con un niño de un año, que la mujer también trabaja, y en Barcelona sí. ¿Y tenían puesto? ¿Pueden acceder? Sí, los dos. Uno es el hijo de Mary Caldor, ¿no? Y hizo su PhD en el, no me acuerdo el nombre complicado, de el centro de, ¿no?, de biología o de... Dejadme decir una cosa que, para dar más énfasis en lo que he dicho antes. Me parece absurdo invertir muchos años en la carrera de nadie cuando lo que hemos de hacer es hacer formación continua cada 5 años. Es decir, ¿por qué? Ahora imaginémonos un chico que estudia medicina y le hacen estudiar 7 años y luego el MIR, etc. Luego quiere hacer cardiología, pongamos. Se pone con un médico que hace cardiología. Luego irá a un hospital pues, más alejado de Tarragona. Pero lo que nos interesa es que cada 5 años
este señor se ponga al día de cardiología, de las nuevas técnicas operatorias, etcétera. No, poner toda la inversión en la formación inicial es absurdo con el mundo que tenemos que tener delante. Yo creo que esa es una foto un poco de pasado. Se me hace muy difícil ver que con una formación en una determinada edad puedas seguir viviendo toda tu vida profesional. Claro. O sea, que estoy 100% de acuerdo. Carreras de cuatro años. Yo creo que las empresas deberán obligatoriamente dedicar a formación regla, o sea, formación para actualizar los conocimientos. La velocidad, os lo decía al principio, desde mi punto de vista, es un factor absolutamente, la velocidad del cambio, absolutamente diferencial a la hora de enfocar un negocio, a la hora de competir, y la visión tiene que ser global. Entonces, la formación, por eso creo que era tan importante también tu punto, ¿no? Y Andreu, tú que en esto has hecho muchísimo, sí, por favor. No. Yo creo que tenemos que distinguir niveles, ¿eh? Hablemos de talento, pero no es lo mismo el talento conectado con formación profesional que el talento conectado con formación universitaria. Un ingeniero tiene que estar estudiando prácticamente a pleno tiempo desde los 18 a los 22 años y no le des vuelta. Y luego tendrá que cada 5 años hacer formación continua. Alguien con una orientación en formación profesional, pues a los 18 años puede hacer un curso de coding de 1 año y ya ir a trabajar y luego formación profesional cada 5 años. A medio término ganará más el ingeniero que el que ha hecho lo de los 18 años. O sea, sí, ha cambiado, pero no, pero la formación, digamos, superior, pues forma un tipo de persona distinto al que forma la formación profesional, y necesitamos las dos cosas. Y es esto lo que, no sé si es esto lo que me preguntabas. Y a mí me gustaría por añadir un tema que es, yo creo que hemos hablado mucho del talento internacional en Barcelona, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos atraer talento de fuera aquí? ¿Cómo comparamos con otras ciudades? Y ese talento internacional que está en Berlín o en Londres o en San Francisco, ¿por qué decide venir aquí? Que yo creo que es importantísimo y aportan una riqueza y una variedad fundamental, y todos interaccionamos con ellos y trabajamos con ellos y somos... Pero yo creo que también hay que hablar del talento de aquí, es decir, y el talento de aquí, y lo decía Carlos antes, el talento de aquí es un muy buen talento, pero tiene dos problemas. Uno es el creérselo, es decir, a veces nos han venido gente de fuera, o nos hemos tenido que ir fuera, pasarnos 10 años fuera, aprender de otros y ver que otros lo hacen para volver y hacerlo, porque o viene gente de fuera aquí y lo hace, ¿no? Y gente que llega a Barcelona sin absolutamente nada, sin ser de la ciudad, sin conocer a nadie, sin tener ninguna conexión, sin tener, y con una idea clara, se lo cree, y al cabo de los años, obviamente tienes que tener talento y tienes que ser consistente, pero lo consigue, ¿no? Con lo cual, punto número uno es que el talento local se arriesgue un poco más y que tengamos esa cultura un poco más de, bueno, pues de arriesgarnos versus el buscar una mayor seguridad, pero que a cambio te da menos recorrido, ¿no? Y el segundo tema es el tema de la C, de la compensación. Tenemos que también entender que el talento se tiene que pagar. Es decir, el talento vale dinero. Lo que no podemos pretender es tener talento y no querer pagarlo adecuadamente. Hay ciudades y hay pues ecosistemas que lo entienden perfectamente. Quizá el ecosistema Silicon Valley es el más extremo en ese sentido, pero aquí tenemos que hacer un poquito de, como dicen los ingleses, de catch up, ¿no? Es decir, tampoco nos tenemos que poner al nivel más alto, pero sí que tenemos que valorar ese talento y pagarlo, porque si no, y eso también es responsabilidad de las grandes corporaciones que tienen que innovar, pues oye, el talento vale dinero, aunque sea talento joven, y cuanto antes lo reconozcamos y lo paguemos, pues ese talento antes se quedará, rendirá, innovará, aportará ideas y dará un retorno a esa inversión, ¿no? No sé si queréis hacer preguntas. Andreu. Bueno, quería hacer alguna pregunta y
i comentario, si faig en català m'entén tothom? Vale. Sobre comentaris, sobretot en Narcís, el dels graus és ben veritat. Internacionalitzar els graus serà molt difícil i en tot cas ho faran les universitats privades. Hi ha com a mínim dos entrebancs seriosos. Una, cada estudiant que ve a les universitats públiques ens costa diners, perquè les universitats públiques estan subvencionades. Per tant, més val concentrar-se al nivell de màster, on a més ja és una política de detecció de talent. I el segon entrebanc és la selectivitat, que té molts avantatges, però és un entrebanc per als que venen de fora. Per tant, sí, concentrar-se en màsters. I també estic d'acord que això convé que sigui interuniversitaris. No tenim universitats individualment tan potents per competir internacionalment. Si agafem el millor de les diferents universitats, tenim màsters competitius, si no ho seran. Una altra cosa que també implica en Narcís, quan s'ha parlat d'ajuts públics, d'ajuts públics, que han estat d'ajuts públics, jo vull assenyalar un de molt important i donar un exemple. Una manera com el sector públic pot ajudar és amb espais, amb sòl, etc. Això és un factor limitatiu. Els del Pier 1 van pel món buscant espais i estan rodejats de grans espais semibuits que són del sector públic. És molt complicat. I l'exemple que us vull posar, que connecta amb el Narcís, és una part del secret de l'èxit de la Pompeu Fabra és perquè està on està. Perquè va fer l'aposta per la ciutat olímpica, quan la ciutat olímpica era simplement un lloc de construcció i perquè es van aconseguir, i algú va facilitar, unes casernes que hi havia allí, i aquest va ser el senyor Serra, i això és un secret. Pues hi ha hagut altres coses que han funcionat bé, però la clau de que, per exemple, la Pompeu Fabra estigui per davant de la Carlos III de Madrid, jo crec que és essencialment aquesta, que té uns espais al centre de la ciutat i aquests espais doncs, es van aconseguir, va ser un ajut públic segurament més important que una subvenció amb diners. I una última cosa, que és un avís. Hi ha el talent d'aquí que està fora. Hi ha molt talent al món que vol venir a Barcelona. I aquest inclou molts que ja tenen lligams a Barcelona, que són els que han nascut aquí i s'han format aquí i que estan allà. La universitat ens està fallant. Ens està fallant estrepitosament. És a dir, el procés de renovació generacional a les universitats, en el millor dels casos es pot dir el següent: hi ha cues internes i les cues internes, en el millor dels casos, estan ben ordenades per qualitat. És a dir, el millor és el que està davant de tot. No és sempre així, però diguem que és així. Ara, això és el que hi ha. La idea de que la cua alguna vegada no s'ha de seguir perquè hi ha algú a fora que ha d'entrar també, aquesta idea, això no hi és. Jo crec que si des de les polítiques públiques no es fa alguna cosa per dir doncs el 25% dels nomenaments a la universitat han de venir de fora, simplement el talent que tenim a fora es quedarà fora. Sí, sí. Ignasi, que tu ets un expert en talent, em demanaves. Perdó, eh? No, broma. A veure, sí, jo com tu em dedico a això. Jo estaria totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara. No sabria què preguntar o què afegir. I per tant, faré una pregunta doncs, més disruptiva en aquest sentit, perquè el Carlos deia que Barcelona doncs, es pot convertir o hauria de convertir-se d'aquí 5-10 anys en el Silicon Valley europeu. Però també es parla de que no Catalunya, sinó Espanya en general, es pot convertir en el geriàtric d'Europa. Llavors jo la pregunta que la faré no la faré cap a la banda baixa del Carlos, sinó la faré a la banda alta, del talent
sènior del talent que a partir dels 65 anys molts es tenen que jubilar. Es parlava avui de que s'obligarà o es proposa l'obligació de jubilar-se. I jo considero que és un talent molt important i que Barcelona i Catalunya tindrà molt de talent d'aquest tipus. Què es pot fer? Quan pensem en talent, quan pensem a la Barcelona del talent, amb el talent de més de 65 anys, tenint en compte que l'esperança de vida avui a Espanya és de 83 anys, amb la qual 20 anys de donar menjar als coloms o d'anar a mirar les obres. I em sembla que és un desperdici que no sé, que Barcelona també es podria plantejar com a repte. I ja dic, jo porto cap a l'altra banda, perquè amb tot el que heu dit des del punt de vista de formació, d'atracció, de retenció, de retribució, estic totalment d'acord. Com ho veieu? Un petit comentari. He llegit que l'any 2030, de les 25 primeres ciutats d'aquests rànquings, que si considera que estarà Barcelona, Barcelona serà de les 25 la que tindrà l'esperança de vida més llarga dels seus habitants. Pues mira, pregunta molt adient. Sí, i el 30 passa a ser la primera. Però això no vol dir que no tinguem un problema demogràfic de vellesa progressiva, masses poc joves i que necessitarem migració. Necessitarem. Però això la interculturalitat l'hem de cuidar. I què hem de fer amb el talent de més de 65? Amb la teva opinió, Narcís, Lluís, Carlos, també pots opinar, que sí, no, no, no. Jo no seria taxatiu. Hi ha persones de 65 que són pitjors que si tinguessin 85, i n'hi ha persones de 65 que tenen una capacitat d'ensenyar, d'investigar i de crear equips molt alta. Jo seria ad hoc. Solucions generals, no ho sé, jo no les faria. Per això. Ei, com ho veus? Això és la pel·lícula del becario, no? Que sí, sí. Aquí. Hay gente, lo que decía, yo creo que es muy importante en una empresa, es como un equipo de fútbol. Si tú contratas a jugadores, todos son jóvenes, y luego los metes en un campo de fútbol, pues luego van a ir perdidos porque no hay ningún líder y cada uno es súper individualista. Entonces lo que necesitas es meter a lo mejor tres personas con experiencia. Eso es lo mismo, lo que decía. Y de hecho, hay una de las siempre hago una presentación a los inversores, les digo, para buscar talento necesitamos la gente joven, que es la que un poco va a empujar con más motivación, más activos, y luego gente con experiencia, porque si no van perdidos. En nuestro caso, obviamente buscamos gente con experiencia de, no voy a decir edades, pero con mucha experiencia. Ahora sobre todo. Primero, es un tema de también poder pagarlos. Ahora, pues no es tan difícil, pero yo creo que es un tema importante en nuestro caso, en el caso de Badi. Y yo creo que sí, que hay gente súper capacitada. Lo que también decía Narcís, es importante que haya una educación constante, porque la realidad es que una persona que a lo mejor está trabajando en marketing en Coca-Cola, pues a lo mejor llega a Badi y no sabe qué hacer. Entonces, en cambio, si ha tenido una educación constante sobre pues, las nuevas tecnologías, tema digital, pues seguramente pues, nos podrá ayudar muchísimo porque nos dará toda la parte que nos falta, que es la experiencia, que no la tenemos. Hay una frase que a mí me gustó mucho que me dijo un inversor y es, claro, yo tengo 28 años y yo solo he montado una startup. Entonces me dijo, cada día que tú te levantas, estás incapacitado para el trabajo de CEO de tu empresa. Me dices, ¿verdad? Porque o sea, nunca has hecho lo que te va a tocar hacer mañana. Que lo tengas en cuenta. Entonces, la única manera de solucionar esto es rodearte de gente con experiencia. Súper importante. Lluís, alguna idea amb això? Bueno, jo crec que la pregunta és excel·lent, donaria per un altre col·loqui d'una hora i mitja, perquè efectivament aquí hi ha un tema que d'alguna manera s'ha de gestionar. Nosaltres ens apoyem moltíssim, no? Amb sí, gent sènior a nivell de consell, a nivell de lo que diem experts industrials, a nivell executiu, semi-executiu, part-time. Jo crec que, efectivament, ara estava pensant en, no sé si heu llegit alguns de vosaltres, recentment ha sortit un article, una anàlisi a la premsa britànica, preguntant-se com pot ser que els espanyols siguin el segon país amb més longevitat, si som els que
diu, els que beuen cada dia, beuen alcohol cada dia, més mengen i més tard se'n van a dormir, no? Llavors, no, bueno, com que no ho entenen, i ha sigut un article que ha rodat molt perquè diuen com pot ser, no? Amb la qual cosa, algú deu haver-hi aquí, no? Jo crec que és una oportunitat. És una oportunitat que s'ha d'analitzar. És una oportunitat claríssima de negoci, que ja s'està des del món des del punt de vista de la salut, no? des del punt de vista de la investigació en salut i en, no? en medicina i en farmacologia, que ja s'està aplicant a tota aquesta gent amb aquesta esperança de vida altíssima. I des del punt de vista d'activitat, doncs, bueno, haurem d'anar-ho gestionant. Nosaltres som uns grans amants del talent sènior i ens ajuda moltíssim a posar punts d'equilibri, a posar altres perspectives, a calmar a vegades a la gent més jove que va amb un impuls i li costa més peus a terra, important. Reconèixer l'error i, bueno, pues fan una labor de padrinatge i de transmetre experiència boníssima, no? Sònia, que volies... També tens molta experiència en tot això. Sí, gràcies. La veritat és que em bull el cap perquè molts dels conceptes que anaven traient Aurora genera com quasi una taula rodona sencera. Sí. No? Per tant, molt ràpid. Eh? Jo parlava amb Lluís, no sé si has fet servir aquesta paraula, però molt important l'autoestima, el creure'ns-ho, l'orgull de ciutat, orgull de pertinència. Jo crec que això moltes vegades ens emmirallem amb Estats Units, amb altres països, amb Israel, i al final a nosaltres moltes vegades és un problema només de creure'ns-ho i d'autoestima i d'orgull de pertinència. No? Conseller, Pierre 01, totalment d'acord. Jo crec que calen molts més Pierre 01 i no només com a espai físic, sinó que també la idea de clúster. No? O sigui, jo crec que l'èxit del Pierre 01 és perquè al final estan agrupats sota un mateix edifici totxo físic, tot un conjunt de talent que entre ells es creen unes sinergies, que això és un creixement exponencial. No? El tema dels salaris... Clar, hi ha una cosa clau per retenir el talent i per captar-lo, que és pagar-lo bé. I ho deia abans també a Lluís Seguí, i estic segura que quan et poses a captar talent, no, és un dels impediments que tenim. No? Sí. És un stopper total. Hi ha un debat obert, que és un debat valent que hem d'entomar, no? Que és el viure en una ciutat que té un cost determinat i aquest debat del salari mínim de ciutat. No? I per tant, imagina't, no? el que es podria fer si realment es fixessin aquests tipus de salari mínim de ciutat que altres ciutats ja tenen, a preu hora, etcètera, etcètera, que van directament relacionats, no és el mateix viure quan tu vas a captar talent. Aquí tenim el gran no? actiu intangible, que és el clima, i per tant ens vol venir el talent, però després hi ha una cosa que és més, si tu vols, més mercantil, no? Que és al final si el pots pagar, no? I viure a Barcelona té un cost, i pagar pis a Barcelona té un cost, i per tant això ho hem de poder-ho remunerar. I acabo. Jo crec que hi ha una fórmula que es practica poc i que s'hauria d'impulsar més, i abans deies la importància del sector públic, de la col·laboració público-privada, i estic segura que el conseller també ho coneix, que és la compra pública innovadora. No? Jo no dic que les startups no necessitin diners en un moment determinat, una injecció de capital, estic segura que la necessiten, però no hem d'oblidar que les administracions públiques tenen una gran cosa que no tenen els capitals, no? Que són ens contractants, són uns grans potencials de comprar producte. De comprar producte. I per tant, quan hi ha proves pilots, quan hi ha, Barcelona té una gran superfície, que és un gran aparador públic per posar en marxa milers i milers de projectes, moltes vegades industrials, i que pots anar pel món lluint una marca Barcelona que et dona a vegades molt més que qualsevol injecció de 20.000, 50.000, guanyes l'Horizon 2020, no? Són molts diners, però que al final el que necessites és anar pel món dient no, és que a mi Barcelona, la ciutat, m'ha comprat, no? M'ha deixat instal·lar això a la ciutat. No? I l'última, ara sí que ja acabo de veritat. No? Hi ha molta activitat que s'està generant al voltant del que s'anomena l'economia col·laborativa, aquesta economia disruptiva, valentia amb la normativa, valentia amb la regulació, perquè ara mateix, no? estem en un debat, no? de hem de regular aquestes bicicletes compartides, els patinets compartits, limitem llicències, no limitem llicències, què fem amb les normatives, la regulació, no et dic ja els apartaments turístics, no et dic tots aquests fenòmens, segur que ho coneixes, no? amb la teva empresa, és a dir, valentia a l'hora de normativa,
mantenint aquest equilibri amb el resident, amb els sectors tradicionals que impacten aquestes economies disruptives, però que al final hem de tenir aquestes ments obertes a l'hora de regular. Això sí que ens donaria per una altra hora i mitja, perquè és un debat molt profund, perquè la protecció excessiva de determinats entorns a la llarga no beneficia els propis entorns, per tant, la innovació. Sí, jo crec que aquest sí que has obert, Sònia, un debat superinteressant, però una altra cosa. Bueno, estem a l'hora. A mi m'agradaria, Pau, que com és l'última sessió, si tenim un micròfon perquè pugui, de, i Mercè també, del segle Pensar Barcelona, que ens fessis una mica el tancament d'aquest acte perquè coincideix amb l'última sessió. Bueno, gràcies, Aurora. Enhorabona a tots els que heu participat en aquesta sessió. Jo solament volia compartir amb vosaltres algun tema. Fa uns mesos, dues institucions que representen la societat civil, el Cercle Economia i Barcelona Global, van decidir pensar Barcelona. I això en si mateix és una bona notícia. La societat civil pensa la ciutat. A vegades diem, on està la societat civil? Aquí, pensant la ciutat. Primera idea. Segona idea, ho va fer com fem bé les coses a Barcelona, que és apel·lant als millors, i avui tenim un bon exemple, per pensar. No cridant a lo públic, sinó pensant des de lo privat, des de la societat civil, quines són les propostes que té la ciutat. I ho hem fet bé i hem repassat temes molt diversos, des del turisme, la sanitat, els emprenedors, l'habitatge. Hem tocat moltes capes, moltes cares de les que té la ciutat de Barcelona, el qual demostra que Barcelona és molt més d'un relat simple que a vegades ens obliguem o ens volen vendre. Tercera reflexió. Ho hem fet a més amb molt respecte de molta gent i molta pluralitat i hem convidat a tots els exalcaldes, que és el més semblant a la política que hem tingut, han sigut tots els exalcaldes, no? I que han donat contribucions molt útils i molt enriquidores en els debats. I última idea, jo crec que el que ens queda a l'aire, i esperem poder presentar les conclusions amb l'alcaldessa, i si no ho farem de qualsevol altra manera, perquè han sigut conclusions interessants, el que queda a l'aire és que Barcelona no està al final de res. Jo crec que el bonic de tot aquest exercici, que partia de la idea de que hem de pensar Barcelona, perquè Barcelona ara necessita ser repensada, si no aquesta necessitat la societat civil no la tindria, però la conclusió a la que arribem, i avui ja es veu, és que Barcelona té projecte, Barcelona té molts reptes, té moltes oportunitats i, per tant, el que hem de ser capaços de construir com a societat, partint de la societat civil, però projectar-ho també a la política, és que Barcelona té moltes oportunitats, moltes coses a fer i estem molt lluny d'alguna imatge que algunes vegades ens volen vendre de que ja hem acabat, de que ara el que ens toca solament és repartir el que tenim i que no hem de sortir a créixer i no hem de sortir a buscar oportunitats. Barcelona està al principi de quasi tot i, per tant, avui és una gran manera de demostrar-ho, parlant del talent, del que hem de fer, de les oportunitats que tenim, de treure talent, de seguir creixent. Bé, jo crec que totes aquestes sessions que hem fet espero que ens portin en aquesta conclusió, que siguem capaços de traslladar-ho tant a Barcelona Global com al Cercle d'Economia als nostres socis, però també a la ciutat. Donar-vos les gràcies avui a la sessió que heu fet, que és una magnífica col·lenda d'aquest cicle, perquè és potser la que més mira el futur de totes les que hem fet, amb les tres generacions els tres germans en el panel, i celebrar una cosa que pot semblar normal, però a vegades no ho és, que institucions com el Cercle d'Economia, com Barcelona Global, cooperin pel bé de la ciutat, sense cap tipus de problema ni cap tipus de petita volada. No? Bé, jo crec que això sempre és un motiu de satisfacció i, per tant, doncs, volia acabar amb aquesta nota d'optimisme sobre el futur, sobre Barcelona i sobre una Barcelona que arranca com a les millors èpoques de Barcelona des de la seva societat civil. Mercè, no sé si vols afegir alguna cosa més. Doncs apa.